¡Zorro! Santana, la dos luchas que ustedes marcaron tiene 588 metros, con de 6 surcos cada una. ¿Cada lucha? Cada lucha. Buenos días. ¿Cómo andas? ¿Cómo ha pasado? Bien, usted, no hace tiempo que no lo veía. Pero mismo, ¿no? Ah, medio jodido, anda el gaucho. Sí. Hace tiempo terminando el hilo de Carrepulla Poche. Qué borrebra. Para que le metemos el palo de acá. A ver. No, para atrás no va ella, para acá no va. Para atrás. No, dale. ¡Déjelo! ¡Deje! Bueno, ahora le ponemos para allá. Vení acá, Pikachu, que te vas a Uruguay Rural surge en el ámbito de la Dirección General de Desarrollo Rural del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Desde el 2005, luego de cambiar el rumbo de sus objetivos, el proyecto ha trabajado directamente con los actores más carenciados de la comunidad rural: organizaciones sociales, asalariados rurales y agricultores familiares, focalizando su trabajo en la promoción de la organización y el fortalecimiento de estos sectores y facilitando el acceso a los medios de producción. Ahora estamos yendo al lugar de donde trabajamos, donde trabajo como empleado rural. Trabajo casi con mi familia nomás, ahí son mis hijos, hay un sobrino. Se ha dado que salió estos proyectos donde daban tierra a asalariados rurales de Saucedo y Paloma y 10 kilómetros a la redonda. Marco se articuló con el Instituto Nacional de Colonización la entrega de tierras a asalariados rurales, productores familiares con y sin tierra y sus organizaciones, contribuyendo en los aspectos organizativos y productivos, desarrollando acciones conjuntas destinadas a mejorar las condiciones de vida de la población rural y promoviendo una nueva forma de colonización en donde la tierra es considerada un bien social. Me llamo Jesús María Santana Martínez, tengo 47 años, casado, padre de 7 hijos, 3 varones y 4 mujeres. Bueno, por un compañero mío que me dijo que en el sindicato estaban tomando, ¿cómo es?, anotación para la gente que quería adjudicar tierra, ¿no?, que le iban a dar tierra para la gente. Y había que listarse, llenar formulario. Yo no quería, y un hijo mío dice, se va, papá, se va. Y empezó a ir a la reunión, yo ni iba a la reunión. Y él iba para mí. Después empecé a participar. Y pues bueno, salí sorteado. Y estoy acá. Con la esperanza de mejorar, ¿no? Pero desde que entré tengo una deuda ahora. Todavía. Pero tengo esperanza de que se acomoden las cosas.
chivo que. En un principio entré acá a la colonia como asalariada. Estaba trabajando por Agraluz. Pero así mismo seguíamos, o sea, íbamos a las reuniones como el sindicato de Utah. Éramos aspirante a tierra. ¡Hirvió el agua, Retama! Claro, como empezamos fue que éramos empleados de Caputo y había un muchacho de Salto que era este injertador. Y dijimos que era lindo poder plantar nosotros, ¿no? Pero que no teníamos campo. Entonces ahí fue cuando ese muchacho nos dio la idea que por qué no hablábamos con colonización. Y ahí fue que sucedió, empezamos los trámites, fuimos ayudados por un ingeniero. Por Fosali, por Fosali. En el 2007 recibimos el campo. Recibieron el campo, pero empezaron las gestiones de dinero. En el 2008 empezamos. En el 2002 empezó el proceso de gestión, sí, del campo. La que pedimos el campo en el 2002, tuvimos pero tres años. Se volvió a restituir el grupo en el 2008, seguro, cuando entramos nosotros. Claro. Sí. ¿No? Que fue cuando nos quedamos solos. Sí. Claro. Sí. Que entraste vos y el tío. Y ahí hasta ahora, estamos en el 2010 y es cuando vemos los logros realmente. Nosotros siempre trabajamos en el campo, toda la vida, desde que me casé hasta hace 4 años que nos vinimos para acá. Bueno, siempre fue la rutina de campo, siempre. Y bueno, y después, como teníamos los animales en la calle, después que nos vinimos de la estancia y eso, que yo quedé viuda, con Carlito los cuidábamos, traíamos, llevábamos todos los días, era un trabajo bárbaro, ¿no? Cuando mamá empezó eso de que pasaron por la radio y empezó a ir a las reuniones de Saucedo, como que yo no estaba muy, muy interesado en eso, ¿viste? Recuerdo, ninguno de mis dos hijos, le voy a decir la verdad, quería que yo me interesara en eso, ¿viste? Porque decía que no era para nosotros, que era para gente que tenía más dinero, que estaba en otra posición, ¿viste? Y yo le decía, no, pero es la única manera de que yo me salve de andar en la calle todo el día, porque yo llegaba a casa y por ahí un vecino me avisaba que las vacas estaban llegando a la ruta, ¿viste? Y allá yo tenía que salir porque si llegaban a la ruta nos cobraban multa. Entonces yo le decía, pero Carlito, yo ya estoy cansada de andar atrás de los animales. Y ellos me decían, no, mamá, y dice, mirá que es una joda, me decían los dos, ¿no? Es que como todo adolescente, ¿no? Yo iba al liceo, ¿viste? Y llegaba y tenía que meter, como mamá iba 5 o 6 horas en reunión, escuchando a uno, escuchando a otro, a mí como que eso no... O sea, me parecía que era mejor llegar acá, agarrar un caballo y salir a ver las vacas, ¿viste? Aunque me pasara toda la tarde, ¿no? Como que no la atendía mucho él, claro, ¿viste? Claro, no me importaba mucho a mí. Era el capitán nuestro, ¿no? Si yo vendo todo, ¿qué hacemos? Mañana pasado nos enfermamos, como que pasamos nosotros, ¿viste? Muchas cosas de esas enfermedades. Digo, ¿qué hacemos? No tenemos nada. Y hasta ahora es lo que tenemos que conservar y hacer que crezca, ¿no? Porque todo crece en la familia, antes era solo él, ahora ya tiene la señora, el nene. Así que todo tiene que crecer. Y fue para eso mismo que el instituto hacía capacitación, porque había mucha gente que pensaba lo mismo que nosotros, ¿viste? De que las reuniones eran una pérdida de tiempo, de que era para gente que tuviera plata y que, ¿viste? Entonces, como que de los 20 que había, 10... se capacitaron y entendieron.
el otro, porque todos andábamos en la calle. Yo tengo la mía en particular, que le cuento a todo el mundo, y que anduve 25 años en la calle, con los vicios de un lado hacia otro, que estuve destacado en un lugar ahí trabajando y andaba con los bichos en la calle. Y evidentemente que siempre golpeando una puerta y a otra para poder acceder a un campo, pero es imposible, porque el productor chico que tiene poco bicho se le hace difícil pagar un arrendamiento y trabajar solo, y es difícil. Y he llegado a la ocasión de arrendar un predio chiquito, pero a su vez siempre se le aumentaban los costos por el hecho de que siempre había otro interesado y terminaba sacando los bichos para la calle. Pero el hecho de golpear las puertas a colonización fue fundamental, porque yo desde un principio, cuando era joven, me inscribí y por razones de, no sé, de organización mismo de la institución, siempre quedábamos afuera, no nos daban audiencia. Era difícil, el productor chico acceder a colonización era difícil. Mi nombre es Héctor Rodríguez, soy agrónomo y bueno, trabajo en colonización desde el 2005, que fue cuando se dio la asunción del directorio anterior, y que ese directorio planteó, bueno, propuso un nuevo modelo de colonización apuntando a los campos colectivos, ¿no? O sea que más allá de todo el emprendimiento productivo, también hay un emprendimiento muy fuerte en lo que tiene que ver en la parte social. Incluso también una fuerte limitante que hay es que todos son asalariados rurales, entonces hay una brecha entre ser asalariado a productor. Con todo lo que es toma de decisiones, ¿no? Toma de decisiones en cuanto a manejos productivos, a ventas, como que no están acostumbrados a ese rol de ser productor. Y sobre todo después la brecha de trabajar en grupo, ¿no? Eso cuesta y mucho.